concentración luchando por la reivindicación de nuestra contratación colectiva. Todos somos empleados de Corpoelé a nivel nacional, donde estamos haciendo una marcha en todos los estados en respaldo a la Federación Eléctrica y a la Unión de Trabajadores que están en la mesa de discusión, donde se está peleando por unas nuevas reivindicaciones, que tenemos 5 años con el contrato colectivo vencido y el Estado, el Ejecutivo, no nos da muestras de querer sacar adelante nuestra contratación colectiva. De la que está vigente nos deben más del 50% como cláusulas emblemáticas, que es la actualización del tabulador de sueldos y salarios. El ingeniero Jesse Chacón implantó arbitrariamente un tabulador mejorando a la mayoría de los trabajadores del sector eléctrico, especialmente a los trabajadores de la parte operativa, que son los más afectados, que son los que ponen en riesgo su vida, que son los que dan su vida por mantener este sistema adelante, y es a ellos precisamente lo que el ingeniero Chacón los ha perjudicado, desmejorando casi en un 50% sus reivindicaciones y sus derechos de la vida y hacia sus trabajadores. La otra cláusula que tienen son los servicios médicos. Nos rebajó, donde no teníamos limitación de pagos de medicina, nos limitó a 20 mil bolívares anuales, y a los jubilados a 30 mil, cuando eso cuesta un tratamiento de un mes de unas personas que tengan hipertensión, que tengan enfermedades crónicas. Igualmente nos ha desmejorado en los HCM, ninguna de las clínicas ahorita quiere prestarle servicio a los trabajadores de Corpoelé, porque Corpoelé no paga, ¿no? Hay que hacer un recorrido a nivel nacional para que una clínica lo pueda atender a uno si en cualquier enfermedad que pueda tener un trabajador. Y así sucesivamente, los gastos de movilizaciones, los trabajadores ya no encuentran cómo hacer para prestarle un buen servicio a la comunidad. Pareciera, ellos nos han tardado de saboteadores, de que estamos en contra, pero yo, el gran saboteador aquí hacia la comunidad y a los pueblos, el ingeniero Jesse Chacón, que nos tiene a los vehículos sin repuestos, sin caucho, sin batería, sin nada, para que los trabajadores presten un buen servicio. Y sin embargo, así los trabajadores se arriesgan a salir a la calle, a darle la cara al pueblo, a de verdad demostrarle al pueblo que sí estamos, porque somos pueblo todos los trabajadores de Corpoelé.